Criaturas y bebés, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Pink Milk. Yo soy Artie, amigos, gracias por estar aquí en su canal de entretenimiento Biel, información y todo lo que tiene que ver con el Biel asiático, ok. Ay, pues qué padre hablar con ustedes, amigos. El día de hoy me voy a desplayar un poquito intentando explicar una noticia relativamente importante que mucha gente ha decidido volverse loca. Literalmente la gente ha decidido volverse loca por esta noticia y yo lo entiendo. Así que por eso decidí hacer un video especial, aparte de la capsulita de Biel, para poder explayarnos un poquito más y entender cuál es el asunto. ¿Cuál es la noticia? Si tú no sabes cuál es la noticia, pues, ¿qué onda contigo, no? ¿Estuviste bajo de una piedra estos últimos días o qué onda? Pero bueno, la noticia es la siguiente. Y es que Jaehyun va a ser protagonista de un remake coreano de una película que le vamos a... Tiene un nombre muy largo y lo vamos a dejar en la película del Bungie, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Para redondear el nombre y para no estarnos haciendo bolas, es la película del Bungie, que se hizo como por 2000, no me acuerdo si fue en 2000 o 2003, por ahí, o sea, a principios de los tiempos, imagínense. Es una película muy viejita y realmente no sé si tuvo éxito o no, porque pues ya tiene mucho tiempo, sin embargo ahora se va a hacer una serie. Y es importante saber esto porque mucha gente cree que este proyecto se va a volver BL o precisamente ya están adjuntando a que Jaehyun va a ser una serie BL o cositas así, ¿no? Y entonces por eso es que estoy aquí para decirles que no es así, para que decirles que de alguna u otra forma se está distorsionando la realidad. Y las cosas no deberían, o sea, nosotros como espectadores de Biel no deberíamos estar tan contentos como deberían estar. Yo no soy la persona, no crean que me encanta hacer el aguafiestas, pero es que yo debo traerles la verdad, amigos, y Jaehyun no va a ser Biel. Y es que lo llamativo de esta película, no les quiero dar spoilers, bueno sí les voy a dar tantitos spoilers porque pues es necesario hablarlo, ¿no? El chiste es que en esta película un hombre se enamora de una mujer y viven felices, son la pareja coreana del año y ya después de eso quién sabe qué le pasa a la chica que termina yéndose con Diosito y después reencarna pero en un cuerpo de un hombre y el galanazo se empieza a enamorar del hombre. De ese chavo, o sea, de ese estudiante. Y pues creo que después se da cuenta que es ella en el cuerpo de esta persona. Y empiezan a tener ahí como una medio relación. Pero después de eso no termina pasando. Porque hagan de cuenta que precisamente la serie, la película se llama El Bungie. Porque saltan al vacío. No sé cómo explicarlo de una forma bonita, pero sí saltan al vacío y terminan con su vida y se fueron con San Pedro y fin, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que va a hacer Jaehyun. Se supone que él va a interpretar a la reencarnación de la chica. O sea, él va a interpretar al chico. Por eso es que mucha gente dice, oh, es que va a tornarse Biel por esa razón, porque después el chico el galán, se va a enamorar de Jaehyun, por ejemplo, ¿no? En este caso. Y va a haber ahí como que una onda locochona. Ok, hay muchos puntos que decir. Y es que para empezar, a mí, desde mi perspectiva, todo lo contrario. Más que Biel, hasta se me diría como un insulto. Hasta se me diría algo como homofóbico, sinceramente. Porque yo sé que fue 2000, yo sé que son principios de los 2000 la película. Pero si te das cuenta, los protagonistas decidieron tirarse a un puente antes de aceptar sus sentimientos, simplemente porque los dos eran hombres. Entonces, a mí eso se me hace lo más homofóbico del mundo. Y no porque yo me quiera tirar al victimismo ni nada, pero eso no tiene nada que ver con el Biel, ¿estás de acuerdo? O sea, no tiene nada que ver con el Biel. En dado caso que fuera Biel, pues hubieran aceptado sus diferencias y ya. Y entonces se hubieran amado y ya no hubiera pasado nada más, ¿me entiendes? De ahí no hubiera sucedido. Entonces se me hace la cosa más irreverente que la gente diga que va a ser Biel. O sea, que la película en sí es Biel, no por Jaehyun. Ahorita dejamos a un lado Jaehyun. Pero, o sea, que la película, que el proyecto en sí es Biel, no. O sea, eso es una mentira. Y eso tienen que saberlo para que la gente no se emocione de más. Ahora, otro punto muy importante es que
hay una versión tailandesa de la película que ustedes saben que yo estoy fascinado. Es una de las mejores películas que he visto del BL. Excelente, maravilloso, no tengo ninguna queja sobre esa película. Mucha gente la conoce como Dew, Let's Go Together, o simplemente Dew the Movie. Está interpretada por Ong Pawat y precisamente lo he comentado infinidad de veces, a lo mejor no en este canal directamente en un video, se me ha olvidado hacer videos sobre la película, pero he comentado en mis en vivos, en mis transmisiones, o sea, en mis redes sociales, he comentado infinidad de veces que cuando vi esa película lloré, la amé, te queda, o sea, te destruyes, la mente se te va para otro lado, tú mismo te quieres agarrar y te quieres aventar de un puente, o sea... Es maravillosa la película, es maravillosa. Sin embargo, hay una diferencia abismal. Y es que el director de Dew, de la película de Dew, simplemente sí está basada la película en la película coreana, en la obra coreana. Sí está basada en la película del Bonji. Sin embargo, el director solamente tomó las partes más importantes. La raíz, tomó la raíz de la historia, pero todo lo demás... Todo el cómo se conocen los personajes, el desarrollo de personajes, toda la historia es diferentísima. O sea, es una forma de contar una historia totalmente diferente. Simplemente habla de lo mismo, ¿no? De una reencarnación y de cómo las almas se vuelven a reencontrar porque están destinadas a estar juntas, ¿no? Entonces, tiene un mensaje súper, súper hermoso. Y ese mensaje, el director de la película de Dew decidió tomarlo de la película coreana. Pero no es lo mismo, es totalmente diferente. Tomando en cuenta eso, si Jaehyun haría un BL, tendría que estar haciendo el remake o la versión coreana, más bien dicho, de la película de Dew, no de la película coreana. ¿Están de acuerdo? Pero como va a ser de la película coreana, entonces ya no es BL. ¿Me explico? Y ya esa es toda la situación, amigos. Ustedes saben, en conclusión, ustedes saben que Corea ha avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. El BL en Corea está más avanzado. La gente como sociedad está más abierta. También es una realidad. De algunos años para acá ha sido más abierta, más tolerante. También hay mucha comunidad que ha salido y es ahora sí que... Es activa, ¿no? O sea, hay muchos, por ejemplo, hay muchas parejas de youtubers que están ahí en YouTube y están viviendo su vida y hasta se están casando. Y digo, qué padre, porque, o sea, a diferencia de que de 5, 7 años, incluso todavía, o sea, Corea era totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy día. Y con el pasar del tiempo se va abriendo cada vez más y más y más a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, está increíble, amigos, que Corea haga eso. Yo no dudo que en algún momento vamos a tener a un idol coreano de una talla muy, muy grande haciendo BL, pero no creo que este sea el caso. O sea, no creo que Jaehyun sea el caso, porque... Jaehyun, a ver, vamos a ponernos a pensar rapidísimamente. Jaehyun es un galanazo, es el de los más sexys de NCT, de uno de los grupos más importantes de Corea, de Corea, y aparte el más importante de hombres de la SM, la empresa más grande de entretenimiento en Corea actualmente. Entonces dice eso, no creo que la SM quiera estar experimentando con alguien tan importante como Jaehyun, sinceramente. Y además, pues no dudes que deben haber muchos patrocinadores y mucha gente detrás de la marca de Jaehyun, como de NCT, como de la SM, que hay que pedirles permiso para hacer ese tipo de cosas. Entonces sí veo como que es un trámite más difícil, sinceramente, pero quién sabe, amigos, podría ser, no podría ser. Estaríamos viendo este proyecto en 2022. Para la gente que es NCTzen, para la gente que es fan de NCT y todo eso, pues va a estar increíble. Pero pues también pues no quiero que se me emocionen tanto, porque ya les expliqué cómo está la situación. La gente empieza a distorsionar y cree que va a estar viendo en Jaehyun lo que vieron en Ong Pawat, en este caso, ¿no? Pero no es la cosa, amigos. No, así no va el asunto. Entonces, pues nada, los quiero mucho, los quiero ver triunfar y espero que les haya quedado súper clara esta noticia. Déjenme su opinión en los comentarios y suscríbanse a este canal. Bye. Adiós.